¿Qué dice? ¿Qué decir? Bien, bienvenido. Bien. Bienvenido a las cámaras de la movida uruguaya. Bueno, ¿sabes qué? Justo estamos. Quería hablar contigo porque el año pasado te perdí porque estuviste viajando mucho, ¿no? Sí, por suerte hemos tenido la suerte de viajar a muchos países y bueno, tocar con la banda y eso está bueno y también desintoxicar un poco también el trabajo en otro país que hay mucha banda y está bueno salir y hace muchos años en realidad que uno ya viaja, ya desde que estoy de solista arranqué a viajar nuevamente porque había viajado con nietos y cosas muy importantes a partir del 2013 hasta este año, no, casi todos los años en realidad hicimos viajes. Javier, por lo general sos un solista que la gente te quiere mucho. Tenés un don y el público lo expresa, ¿verdad? Hemos visto que la música tuya es muy diferente, no a lo que se consume en el Uruguay, porque es muy parecida, pero tiene ese toque especial que vos le das. Y tengo muchas influencias pop y de rock y cosas que me fui criando y lógicamente yo cuando entré a la música tropical fue por el año 94, la música tropical ya venía de otras cosas y ahí ingreso a lo que realmente fue una banda de música tropical como fue Platino Superstar, que era una banda del estilo Caribe con K, una banda bien de plena con sus vientos, con sus cosas y ahí yo por ejemplo me empezó a gustar la cumbia y empecé a grabar cumbias en Platino Superstar y nos empezó a dar trabajo, nos empezó a dar resultados y como que más o menos después seguí en ese rubro, en la manera de cantar a veces influye un poco, no tengo tantas influencias latinas o de salsa, entonces tengo otro tipo de influencias de rock argentino o de rock anglo o americano, entonces digo, son cosas que uno va escuchando desde cuando cantás, te sale como te sale, no es que lo pruebo, lo intento. Yo hoy por hoy no me puedo hacer un sonero porque no podría cantar o cosas que hoy por hoy están funcionando no las hago. Entonces trato de hacer dentro del ritmo que funcione, que nos gusta o que le gusta que baile la gente, trato de hacer lo que me gusta dentro del comercialmente lo que puede funcionar y me ha dado resultados. Llevo 9 años como solista y eso no cualquiera lo hace, ¿no? Porque pegar un tema, explotar y desaparecer al año es muy fácil. Pero permanecer en el tiempo, que es lo que a mí me interesa, tener una carrera como artista, creo que es lo más difícil y es lo más importante. En tu trabajo musical, que es muy cuidado y es muy particular, insisto, que tu música es muy diferente a la que se escucha en los medios de comunicación, pero ¿qué tanto resultado dio que inclusive creo, a mi parecer, trabajas muchísimo más en el interior y en el extranjero que aquí en la capital, si bien trabajas acá en la capital? Sí, eso se debe a algo muy claro. Yo, por ejemplo, cuando arranqué de solista, arranqué a hacer el género charanga, el género de cumbia, con acordeón, porque eso es un género que me gusta mucho, entonces lógicamente se consume mucho en el interior del país. Ahora ha levantado un poco más lo que es el género plenero, y la plena, eso está funcionando un poco, pero son modas, la plena sigue, funciona desde el año 80 y algo, o antes, que estaba el cubano, todas las bandas importantes de aquella época, y ya desde la época de Camagüey, montones de grupos, siempre funcionó la plena en nuestro país, y más en Montevideo, se da que funcione el ritmo. Pero no sé, porque si es por un tema social, o por un tema, no tengo idea por qué se consume más un ritmo en un lugar, en otro lugar se consume otro. En el interior se consume mucho más lo que es la cumbia romántica, por ejemplo, la gente baila mucho, así está apretado, con determinada velocidad, no hay con qué darle, eso funciona. También te bailan plena o te bailan otro tipo de cosas, y hoy por hoy hay artistas pleneros que están funcionando y trabajando, pero no lo hacen, ¿cómo te puedo explicar? Son momentos. Después se vuelve a la capital donde generalmente trabaja la mayoría de los grupos. Yo no trabajo porque el formato musical mío consideran que no es para eso, porque yo vengo, te toco plena y te hago bailar igual. Lo que pasa es que son formatos musicales y la música discrimina bastante lo que hagas o lo que no hagas. Entonces, me importa muy poco, entonces trabajo donde realmente me siento a gusto y donde realmente la gente consume la música que hago, ¿no? Entonces, se puede hacer. El exterior, lógicamente, consume otro tipo de música. Los artistas que tenemos la suerte de tener temas que en el exterior funcionan, porque no cualquier artista puede ir a un país a tocar un tema
que no lo conocen. Entonces, si no te contratan, no podés. Entonces, lo que pasa con la, por ejemplo, en la época del pop latino funcionó la plena, pero con fusiones de cosas se llegó a determinado lugar. O sea, por hoy no todos los temas trascienden fronteras, ¿no? Hoy por hoy funciona, funcionó y está funcionando a nivel internacional lo que es la cumbia cheta, por ejemplo. Entonces, la gente va eligiendo y van cambiando los ritmos y los tiempos, creo que es un poco de eso, y elegir dónde querés trabajar. Sí vimos, si bien hay mucho género, y mucho género que van y vienen, pero sí sabemos que tu género es muy particular. Los temas que agarrás tú lo haces muy propio, muy, muy redondo, muy al estilo tuyo. Y otra de las cosas que hemos notado, que hay personas, los fans que te siguen en los grupos de baile, donde anunciás que vas a tocar, más la masa va junto y te acompaña, y vemos un crecimiento dentro de la gente que te va siguiendo. Sí, no me considero, como te dije, una artista que masifique o que sea moda o lo que sea. A mí me importa, ¿cómo te puedo explicar? Tenés eso que sea, 2 millones de fans, esos 2 millones de fans desaparecen al año, porque está comprobado y es así. Nosotros tuvimos con Nieto del Futuro montones de fans en todos lados, y esos fans, la mayoría, cuando sos una moda, vienen, te miran y desaparecen, y después a la media hora están siguiendo a otro. Ese público, como yo le digo, picaflor, que va y compra lo que consume en el momento, es un público que está bueno, que está todo bien en su momento, pero después desaparece. Prefiero tener 500, y esos 500 son los que te siguen durante 10 años. Y eso es lo que está bueno, que por lo menos vos hagas, tengas un público que es el que siempre te sigue y que no desaparezca. Porque sumar fans, sí, sumás si tenés, y un poco más, un poco menos, depende de un tema, de otra cosa. Pero cuando dependen de esa canción y después desaparecen, es como que tu carrera no tiene mucho sentido. Y yo soy bastante fiel a mi estilo. En realidad me gusta hacer lo que quiero hacer musicalmente, adaptado dentro de lo que funciona, dentro de la música tropical, porque es todo música tropical, es cumbia plena, esto, lo otro, fusiones de pop, de todo un poco. Eso es lo que a veces importa, hacer lo que vos querés, y bueno, hacer la música que vos querés, y bueno, hay 500 o 600 o 1000 o 2000, 15.000, que le gusta, y bueno, eso es lo que alcanza. Tener 800.000 es como que van a durar muy poco. Javier, ¿cómo, si me podés decir, cómo elegís los temas, o cómo sabés lo que puede adaptarse o lo que te gustaría trabajar? ¿Es por gusto propio? ¿Vos escuchás un tema y por gusto propio lo definís? Es por gusto propio, Ahora escucho una canción y digo, esto puede andar, puede funcionar. Hoy por hoy nadie tiene la llave de lo que es el éxito, de lo que puede funcionar o no. No me fijo mucho en, tengo que sacar un tema y si no lo meto y si no funciona. Porque teniendo un tema... a mí me pasa que teniendo un tema allá arriba, teniendo un tema normal, no me varía el trabajo. Yo trabajo de determinada manera, con determinada cantidad de shows. No sobrevendo shows, no me digo, porque considero que tengo todo el año para trabajar, y si no puedo este año, sigo el siguiente, y así más o menos trato de hacer esas cosas, de llegar en hora a todos lados. Y tampoco puedo pretender de que ya en esta altura uno pueda explotar cuando ya se explotó lo máximo, que fue el Nieto del Futuro. Entonces es muy difícil, es como que ya tenés eso, ya tenés, en Uruguay tenés un tope, metiste un tema hasta allá arriba, salió internacionalmente, te quedó 25 años el tema sonando y ya no hay más que eso. Para poner, te puede pasar que otra vez metas otro tema y dure un tiempo más, pero los temas hoy por hoy no duran tanto como duraban antes, no sé en qué va eso, ¿viste? Yo estoy cantando temas, tienen 18 años, 20 años hoy por hoy, siguen funcionando. Y no veo que hoy por hoy los artistas saquen un tema y dure 20 años. Eso solo lo dice el tiempo, ¿no? Entonces, soy bastante terco en ese tema, hago lo que se me antoje, lo fusiono, le pongo lo que sea, y si funciona, no, pero mirá que tenés que tener esto acá, porque en este baile funciona esto. Hago lo que se me antoja y te gusta bien, y si no, chao. Javier, vos tenés esa experiencia y nosotros no tenemos ni idea, pero sí está bueno saber si el público de la capital, el público del interior y el público del extranjero, es lo mismo, se trata igual, la respuesta que vos conseguís es la misma. Contanos un poquito. ¿Cómo se ve en realidad? Es público en general.
Simplemente que el público de la capital, ojo, el público de la capital también es gente del interior, por ejemplo, porque hay mucha gente del interior estudiando y saliendo constantemente los fines de semana. Lo que hace el público es elegir lugares donde salir. Hay gente que va a bailar a lugares donde está la música del interior, hay gente que va a lugares donde supuestamente le dicen la música como plena, que sería la música de Montevideo, ¿no? No termino de entender esa definición de, viste, de yo me gusta la plena, bailo acá, me gusta la cumbia, bailo otro lado. Claro, es como, viste, yo soy plenero, yo soy cumbiero, yo soy esto, yo soy lo otro. Es música bailable, divertida y se puede convivir todo junto. No como está aquel que dice yo música villera no bailo, claro. Se toman dos Coca-Cola y sale si el tema está bien ejecutado y la banda suena bien y te va a hacer bailar cumbia plena o lo que sea, ¿no? O sea, está comprobado, no entiendo por qué eso, viste, yo soy esto, yo soy lo otro, no comparto mucho ese tema, pero creo que van eso y los públicos, y cuando vas al exterior lógicamente sos un artista y te tratan como un artista, que a veces en tu propio país no te tratan de esa manera o no te saben valorar, ¿no? Javier, te invito a hacer una pausa y ustedes, amigos, vayan al próximo bloque. Vamos a seguir charlando con Javier Pacheco. Tenemos para saber dónde se formó, dónde estudió. También vamos a saber cómo comenzaste, cómo te insignaste en esta carrera de lo que es la música y de ser un artista. Y cómo comenzó todo este proceso, ¿te parece? Dale, no, ya volvemos.